Muy buenas, biches, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Por fin volvemos a GTA. Y hoy os traigo un vídeo muy interesante que lleva bastante tiempo pensando hacerlo y al final hoy ha sido el día. Lo primero que os llamará la atención es que estamos en un circuito de drift que, bueno, es un poco conocido ya que salió en un vídeo que se hizo bastante famosillo en el mundo de GTA porque era un montaje de drift bastante currado. Y hoy vamos a usarle para diferentes pruebas con nuestras limusinas. Como estáis viendo, tengo aquí una limusina Hummer, pero no es una limusina normal. Y luego tengo también otra limusina, la normal del juego, pero tampoco es la normal. ¿Por qué? Porque son demasiado largas. O sea, en el juego no son así de largas. Y creo que la Hummer es incluso más larga que esta, pero me está haciendo cosas raras, ¿veis? Como que está rebotando, no entiendo por qué, pero yo qué sé. Además, no me deja ni montarme. Pero bueno, yo voy a encender la GoPro, esta que llevo en la cabeza, y vamos a grabar algunas tomas. Bueno, el vídeo de hoy quería que consistiera en eso, en intentar hacer drift de una forma guay, pero con limusinas súper largas y además con el mod del drift, que ya sabéis que es un mod que lo que hace es que las ruedas de atrás deslicen un montón y yo qué sé, a ver cómo se comporta este vehículo ya que es tan largo, pues con este mod. Como veis, ahora mismo no lo llevo instalado y vamos a probar, pues a ver cómo se comportaría, aunque tiene pinta de ser un poco difícil porque es demasiado larga y en cuanto giremos va a chocarse, ya que esto es súper pequeñito, está hecho para coches cortos y como veis, bueno, vale, acabamos de pasar el primer salto, no sé por qué el avión está explotado, pero ahora al intentar hacer este derrape, ¿veis cómo va a ser completamente imposible? Es que es imposible, no gira, vale, esta prueba vamos a tener que descartarla porque es que es imposible, o sea, es demasiado larga. Yo recuerdo que ahora no llevo el mod del drift instalado, entonces no derrapa como debería y en cuanto lo activemos, pues seguramente que vaya a ser mucho más el derrape que voy a hacer, pero es que he metido igual un mapa que es para coches pequeñitos y esto no es precisamente pequeñito, como veis es que nada, es imposible. Acabo de girar, voy a intentar hacer esto. Vamos, que me quedo atascado, no puede ser. Vamos, que lo consigo. Vale, digo, ya no sale de aquí. Tenemos que intentar hacer un poco de carrerilla y pasar por aquí, pero es que va a chocar y no pilla tracción. En serio, no hay ninguna rueda que esté tocando, claro. ¿Veis? Aquí se nota cuál es la tracción de este vehículo, que sería trasera. ¿Y por qué gira la rueda de adelante también? A ver, ¿está parada? ¿No se para la rueda de adelante? ¡Párate! O sea, solo gira la rueda de atrás, ¿no? O de eso deberían. ¿Dónde está la rueda de atrás? Aquí. Vale. ¿Y la de adelante a la izquierda sigue girando? ¿En serio? ¿Por qué? Ahora sí. Nada, imposible. Imposible el reto. Esto es imposible, ¿dónde está? ¿Rozando? ¿Está rozando en algún lado? Vale, pues vamos a pasar por aquí, el siguiente obstáculo. Esto mola hacerlo pues con un coche pequeñito, porque es que fijaros, es que esto es imposible. O sea, intento derrapar, pero no derrapa. O sea, es que, fijaros, derrapa un poco, pero enseguida se pone recta otra vez. Es muy raro esto. Pero yo qué sé, se me vino a la cabeza, ya sabéis que hay veces que se me van a la cabeza cosas locas y esta era una de ellas. Hacer drift como una limusina, pero gigante. Vamos, que se está quedando atascado hasta en la arena esto. Venga, vamos, sal Hummer. Vale, me he pillado la Hummer porque vamos a hacer otra cosa que igual os suena a muchos los que estéis por Instagram y veáis vídeos de drift. Vale, lo primero es que hay unos pequeños bugs de sombras, a ver si se pueden arreglar. Y estamos aquí, efectivamente. A muchos os sonará esto, a muchos otros no. ¿Qué es esto? Pues supuestamente es un circuito de drift árabe. Ya sabéis que hay muchos vídeos en internet de árabes que van súper rápido por las autovías y empiezan a driftear, sobre todo en carreteras del desierto, como en Arabia. Así que vamos a intentar hacer eso justamente hoy. ¡Tres! Nos vamos, venga, acelera. Hay que pillar velocidad para intentar hacer el drift árabe este. Es un poco complicado, yo no sé cómo lo hacen porque la vida real, o sea, parece que se van a pegar un golpe y al final, yo que sé, corrigen el coche. Pero bueno, vamos a casi 200 kilómetros por hora. Yo creo que es momento de hacer drift. Drift, venga. Madre mía, es que hacerlo con una limusina. Vale. Hay que, arriesgamos más. No. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Pero las puertas de gaviota se han abierto. Vale, ahora 200 kilómetros por hora. Os recuerdo que vamos a 200, aunque parece que vamos súper despacio. ¡Ay! Ese es el truco. ¡Ay! ¡No! Se ha ido. Es que es tan larga que me está mareando, en serio. Venga, vamos, pilla velocidad. No sé qué le ha pasado. Se ha parado. Ahora. ¿Se ha quedado como encasquillado o qué? Vamos, acelera. Ahora, cuando vayamos a 200, vuelvo a girar. Es que desde aquí, fijaros cómo se tiene que ver. Venga, vamos a intentar hacerlo desde aquí. No parece tan larga desde aquí. ¡Hola! ¡Me voy al desierto! ¡No! ¡Gira! ¡Al mar! ¡Mierda! ¡Uf! Casi la lío, Vamos. No sé si queda recta o no. Yo no sé tampoco cómo es de largo esto.
Vale, más. Ah, pensaba que no se iban a formar charcos, porque como es un mod esto de la carretera, digo, igual no se forman. Pero sí, hay charcos. Lluvia, más limusina gigante, más mod de drift, más carretera árabe, más... Madre mía, esto se va a descontrolar. Mierda. Vale. Y además hay como olas gigantes que me están acechando, ¿lo veis? Hay una ola ahí, se ve. Drift en esta carretera, ¿vale? Porque como es ancha, pues se puede conseguir. O sea que por una parte, fijaros, sí que se puede. O sea, las limusinas gigantes sí que hacen drift, ¿veis? ¿Veis? Le cuesta un poco y ahora mismo con lluvia más. ¡Gira, gira, 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 gira! No, 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 se va. Vale, pues nada, giramos para el otro lado. Eso sí, en carreteras pequeñas tiene que ser imposible. Y sobre todo en el circuito que se ha puesto, que es para coches pequeños, ya que hay que pasar por pequeños obstáculos y demás. Pues con esto es imposible porque no gira. ¡Gira, gira, gira, gira! Se va. Culea, no. No. No, parece un... No sé ni qué parece esto. Un perro salchicha gigante. Vamos. Venga, que algún día daré la vuelta a esta limusina gigante. Algún día. Por cierto, pedazo de discos que lleva, ¿eh? Madre mía. Vamos. Ahora sí. Drift en lluvia. Vale, creo que ahora sí que he activado el mod de drift. Y antes no lo llevaba activado. Creo que ahora sí que está activado bien, ¿vale? Antes era sin mod de drift y ahora con mod. Sí que se nota bastante la diferencia. Que ahora puedo controlarlo un poco mejor. O sea, es que, bueno, ahora es que ni se va. Claro, puedo girar lo que quiera. Vale, chicos, pues estaba ya cargando el mapa cuando me he dado cuenta que es imposible, ¿vale? O sea, ¿dónde pretendo yo hacer drift en este mapa? Si fijaros cómo son las curvas y fijaros cómo es la limusina. Es imposible, o sea, aunque active el mod este de drift, que creo que está ahora mismo activado. ¿Veis cómo ahora gira demasiado de atrás? Porque está activado el drift. Pero, ¿dónde voy a girar yo? ¿Dónde voy a girar yo? Es imposible. ¿Qué hago así? ¡Pum! Y ya se ha roto el drift. Así que ya sabéis, si vais a usar una limusina para hacer drift, ir a otro sitio más grande, como la autovía esa que pillamos en el desierto antes, porque hacerlo aquí en este portaaviones es un poco imposible, ¿vale? Y entonces, como, yo qué sé, he puesto este mapa, que me ha costado un poco cargarlo porque daba bastantes problemas, ya que funciona, vamos a probarlo con otro coche. Y así lo veis un poquito, aunque el vídeo no era con otros coches, pero yo qué sé, así lo veis. ¡Oh! Se va muchísimo. Vale, a ver, ahora... Vale, ahora creo que un poco mejor, pero es que este, como era tracción trasera y le subí un montón la tracción trasera para el vídeo ese que subí, pues se va muchísimo. Y fijaros, aquí es donde hacen drift, que hay que hacer así. ¡Que se va! ¡No! Mierda, me he liado. Es que llevo también un poco sin jugar, o sea, un tiempo, como estuve fuera y eso, ya no me acuerdo ni cómo se jugaba. Pero vamos, el anuncio era así, ¿vale? O sea, se quedaban así al ras y empezaba a derrapar. Que me molaría hacer un vídeo así en plan montaje con esto, pero vamos, quería enseñaros un poco el circuito porque está bastante chulo por si alguien, yo que sé, quiere hacer algún montaje o algo de drift. Que sé que a muchos os gusta ese tipo de cosas, incluido a mí. Y mierda, tío, si sé conducir igual mejor. ¿Y esto qué son? Ah, son, pensaba que eran aliens y gente muerta. ¿Veis? Pero aquí, pues yo que sé. Podemos hacer drift, pero con la limusina, que por cierto, la limusina acaba de desaparecer, ¿vale? O sea, antes estaba por aquí, ahora ya no está. Bien, uff, al ras. No he tocado, ¿eh? No ha sonado nada. ¿Veis? Y entonces aquí podemos ir haciendo drift bastante guay con el Subaru. Aunque se va un poquito, pero bueno, podemos controlarlo bien. Y a ver si puedo hacer lo que quería hacer antes, que era pasar justo al ras. Vamos, no te vayas, culéalo. Uf, casi se me va, ¿eh? Vamos, ahí. ¡Uf! Al ras, ¿eh? Acabo de pasar al ras. Vamos. Vale. Esto es difícil, ¿eh? Porque o te puedes ir al agua o puedes salir muy bien. ¡Uf! Mierda, se me ha ido. Algún día lo haré al revés. Es que no quiero intentarlo porque este vídeo era de la limusina, ¿vale? Entonces no quería hacerlo con otros vehículos. Pero bueno, como ya me he metido en este circuito y está chulo, pues digo, bueno, vamos a probarlo, venga. ¡Mierda! ¡No! ¡Gira! ¿Por qué siempre me pasa a mí esto, tío? Se ha quedado al revés otra vez. Ay, Dios. Y como decía antes, si queréis un vídeo exclusivo pues en este circuito con coches intentando hacer este reto, el reto va a ser acercarme lo más posible a este sitio y acelerar y quedarme al ras, así como esto, pero un poco más cerca, ¿vale? Tiene que ser al ras justo, al ras. Más o menos, pues a este ras, un poco más, así, no, un poco más, me voy a caer, así, a este ras, tengo que pasar a este ras. Es el reto, así que yo qué sé, si llegamos a 6.000 likes en este vídeo, el próximo vídeo va a ser de eso. Uy, casi me caigo. Así que vamos allá.
Pero bueno, la atracción 4 en este juego, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la atracción 4? ¿Veis cómo os dije que en este juego a veces funcionaba mal la atracción? O sea, realmente esto es 4x4 y las ruedas de delante ahora mismo no giran y están tocando el suelo. Es que deberían de girar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es que debería de empujarte ahora mismo y lanzarte. Te mereces que te empuje. Es que al mar. Vete al mar. Vete al mar. Fuera. Fuera de mi vista, Subaru. Es que no te mereces ser 4x4. ¿Para qué? Si luego no funciona. Adiós. Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido tirarte al mar. Es que no había otra solución. Húndete. Húndete. ¿Por dónde se va esto? ¡Adiós! Y así es como el mar se tragó a un STI. ¿Sí? Así que poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa poned en los comentarios. Seguidme en Twitter e Instagram para estar informados de todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Estoy haciendo intento de footing encima de un Hummer limusina, encima de un portaaviones en medio del mar. Sí, cosas que pasan en este canal, cosas que pasan.